Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Volvemos a estar con Esther. ¿Qué tal, Esther? Hola, ¿qué tal? Pues hoy Esther nos va a hacer un corte con un caniche, pero ¿de qué tipo va a ser el corte? Pues va a ser un corte Miami, o también es conocido como corte Saint-Tropez. Es un corte de estos con mucho glamour, ¿no? Sí, es un corte que suele utilizarse para caniches retirados de su carrera expositiva, porque es mucho más corto, pero siempre mantiene esa característica de elegancia y tipicidad, ¿no?, del caniche. O sea, es comodidad, pero con elegancia. Exacto. Muy bien, pues vamos a ver cómo se nos hace este corte Miami. Bueno, ya tenemos a Jean bañada, secada, y el peinado a nivel general ya está hecho, ¿vale? Para peinar y deslanar el manto de un caniche utilizamos peine de púa separada, púa junta y con una longitud lo más larga posible para que nos llegue a la raíz. Luego también dispondremos de un texturizador. Si el manto lo permite, por densidad, nos va a dejar el pelo lo más esponjoso, estirado y suelto posible. Y luego, como es un caniche gigante, para batirnos el pelo cuando lo estemos cortando a mano alzada y retirarnos el pelo que se acumula en el cuerpo, utilizaremos uno ya específico para batir, muy largo, con la parte de púa totalmente separada, ¿vale? Para los afeitados he utilizado esta marca, Codos. Es una máquina para zonas delicadas. Lo que tendremos que procurar, según lo acostumbrada que esté la piel, dejar la medida lo más corta posible o optar por la más larga por precaución. A nivel de tijeras, básicamente utilizaré unas rectas y unas curvas, en este caso de Nick Contos, y luego también tendríamos disponibles tijeras chunkers, rectas o curvas, para algunas zonas más específicas. Ya tengo realizados el afeitado de los pies y el morro, pero sí que quería mostraros cómo tenemos que realizar el afeitado de la cola en un caniche con un arreglo estándar de la raza. Para saber la medida cual rasurar, vamos a bajar la cola, vamos a deslizar el dedo hasta donde notamos el hueso de la cadera y donde está el hueso, justo por debajo, ahí es donde iniciaríamos el afeitado. Para saber a dónde acabar en la parte superior, ya en unión con la espalda, vamos a levantar la cola y si es una inserción correcta, ¿qué quiere decir? Que el recto de la espalda encaja con la salida de la cola y es a partir de la cola que se comienza la caída de grupa, ¿vale? Si la inserción es correcta, nos limitaremos a subir la cola y a bajar sencillamente donde deslizamos y nos toca el cuerpo. Luego lo finalizaríamos en ángulo. En una cola con una mala inserción podemos centrar el afeitado tan adentro incluso como llegando a la altura del hueso de la cadera, porque así, si retiramos todo este pelo, nos va a permitir dejar una espalda más corta y mejorar ligeramente su inserción. Vamos a ello. Tanto en el arreglo Miami como en el continental o incluso el silla inglesa, la característica más importante, por lo menos en este corte, es sobre todo los pompones. Tenemos que buscar una armonía, un equilibrio
en la longitud del pompón con respecto a los trozos más cortos de la pata. Es básico para poder realizar unos pompones correctos que lo primero que realicemos sea precisamente la zona del pie. Nosotros no podríamos empezar a rasurar el cuerpo o las patas, ya sea a máquina o a tijeras, sin haber realizado el pie. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos contar con una largura de pompón y bajar demasiado, creyéndonos que tendremos suficiente volumen. Pero una vez hayamos hecho los pies, si aquí hemos bajado demasiado, nos va a quedar un pompón muy estrecho. Entonces no es bonito, no es elegante. El pie tendrá que ir totalmente descubierto y el pelo tendrá que reposar encima de los nudillos. A nivel de proporción en la parte superior, en un principio, si tocamos el corvejón, dos dedos por encima, bajando en ángulo, más alto, porque el corvejón por detrás queremos mucho pelo para que se vea angulado, y un poco más bajo por delante, donde irá más corto. Y a partir de ahí, redondos, sin que se toquen ni entre ellos los pompones traseros ni los delanteros. En un ejemplar toy, enano, mediano, los pompones podrán ser igual de redondos y en línea, tanto los de atrás como los de adelante. Pero en un ejemplar de caniche gigante es demasiado difícil poder conseguirlos redondos. Se verían demasiado pequeños. Nos bastará con realizar un oval. La medida superior, aún rectificándola ya una vez hecho el pie, por lo pronto rasuraríamos corto a la altura de la rodilla. Aquí es donde seguro va a ir corto. Y a partir de ahí, dependiendo de la cantidad de pelo y de la largura de pata, bajaríamos un poco más o un poco menos. Pero no tienen por qué estar a la misma altura los delanteros y los traseros. Voy a por ello. Para ello utilizaré una tijera curva con la curva hacia adentro. Thank you.
habría dos posibilidades a la hora de arreglar un Miami Clip. Podríamos hacerlo íntegramente a tijeras, más laborioso, más lento, pero el acabado va a ser muy pulido, siempre respetando las formas del animal. Y luego la opción más práctica y cómoda para la peluquería comercial del día a día sería marcarlo primeramente todo con la máquina para facilitarnos un poco y mejorar los tiempos. En este caso voy a utilizar una Oster inalámbrica con una cuchilla 13 milímetros que equivaldría a la 3F. Voy a rasurar todo a favor de pelo. Pues con la zona de la crin, lo que haríamos como medida de referencia sería levantar la oreja y justo desde abajo de la oreja trazaríamos hacia atrás y hacia abajo una diagonal hasta la parte trasera de los omóplatos. Toda esta parte de aquí la respetaremos. La línea de la crin, la unión de la espalda con la crin, no deberá ser más atrás de la línea trasera de la pata. Por el resto, con las premisas que ya he comentado antes en los pompones delanteros, bajaré con la máquina a la altura de la rodilla y ahí pararé. El resto a favor de pelo. Vamos a empezar. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Todo este pelo nos hemos ahorrado de cortarlo con tijeras. La opción con máquina es muy, muy eficaz para reducir los tiempos, como habéis visto. He respetado ciertas zonas, las zonas que implican formas en la inserción de cola, en la definición de la parte superior de los pompones, la zona del costillar, la zona del pecho, la cabeza y la crin, que eso sí que por supuesto vamos a hacerlo a tijeras. Voy a comenzar ahora ya la parte de tijeras, iniciando lo que sería el arreglo de la inserción de cola. Como veis, la he dejado con pelo para yo poder dejar la medida que yo quiero, siempre buscando en recto con la espalda la salida de cola y el inicio de la caída de grupa.
Vamos a proseguir el arreglo finalizando zonas. Como este es un arreglo poco morfológico, nos podemos permitir el lujo de trabajar toda la parte trasera y ya luego ir a la parte frontal, porque como he dicho antes, seguimos las líneas naturales del perro. Las colas del caniche antaño se cortaban, por lo tanto se nos permitía el poder hacer un pompón totalmente redondo, pero ahora ya que las colas no se cortan, en un caniche gigante cuando son largas y naturales son muy largas, no nos es posible poder hacer un pompón redondo, vamos a realizar un oval. Los puntos importantes en la cola es que una vez arreglada, el pelo de la cola no debe tocar el pelo de la espalda. Esta es una premisa muy importante. Por otra parte, si quisiéramos un pompón redondo, solo nos quedaría rasurar más cola, pero no es estético. No se puede ver igual de parte de rasurado que de cola. Por lo tanto, esta franja sería la correcta. A partir de ahí vamos a recortar la punta. A partir de aquí ya vamos a rasurar todo el pelo, es donde finaliza la cola. Voy a dejar tan solo un dedo, voy a peinarla y sin retorcer el pelo de la punta ni cortándolo en curvo sino en recto. ¿Por qué? Porque si retorciéramos el pelo nos quedaría picuda, ¿vale? Y lo que buscamos es que sea muy redonda, por lo tanto es mejor utilizar una tijera recta. A partir de aquí, y más en estas colas que son tan largas y no tienen mucha densidad, lo que haremos será recoger de arriba abajo, intentando darle con la mano una forma lo más redondeada posible y sin un exceso de pelo aquí atrás, ya que si la perra llevara la cola hacia arriba se abriría y tampoco quedaría bonito. Vamos a empezar. Bueno, ahora sí vamos a realizar los pompones traseros. Una vez ya teniendo nuestro punto B, vamos a definir el punto A para, por consiguiente, ya empezar con lo que sería el redondeado. El pompón no tiene exactamente una forma todo el redondeada. El pompón vamos a buscar que el volumen máximo de pelo esté aquí atrás, en el corvejón, por, como digo, fingir que tiene la angulación más pronunciada. Vamos a buscar una forma de copa, más estrecho por delante y más voluminoso en la forma del corvejón, siempre buscando la mayor cantidad de pelo aquí atrás. Aún así, estos cortes, y sobre todo porque son muy comerciales, esta es una parte del cuerpo del caniche que por rozaduras siempre está bastante corta. Si fuera un ejemplar de exposición, iría con los calcetines.
Voy a trabajar, ya que estoy en este lado, la zona del gordetillo, que comprendería la zona de riñones, de atrás adelante, con la tijera curva. Y lo que va a ser el acabado de las esquinas de la máquina, trabajarlos con una tijera tipo chunkers, porque voy con una medida muy corta y una chunkers me permite la seguridad del no hacer ni un solo trasquilón, porque es una zona muy cortita. Bueno, vamos a la parte delantera y lo primero que voy a arreglar es el pecho y el costillar. El caniche es una raza que debería ser moderadamente angulado, aún así un ejemplar con el húmero demasiado recto no es muy apreciado. Entonces, en un caniche buscaríamos siempre que la pata comenzara por detrás del pecho. Por eso esta parte la arreglo a tijera, porque yo voy a poder fingir, y si no, también puedo dejar más pelo, se va a ver más elegante, que el pecho sobresale de este inicio de pata. Voy a trabajarlo con tijera curva y recta.
Bueno, ahora toca el turno a los pompones delanteros. Igual que en los traseros, vista frontal no puede tocarse ahora mismo. ¿Veis que se toca? Pues una vez arreglados no se pueden tocar con el perro bien posado. ¿Por qué? Porque eso significaría que es un perro estrecho de pecho. Por la parte lateral del pompón siempre vamos a dejar más pelo en la cara trasera que en la cara delantera, porque así visualmente estamos acortando el perro. En un caniche el hueso no será el centro simétrico de la pata, sino que siempre quedará el hueso más cerca del pelo que en la parte de atrás. Voy a empezar también con la curva a crear un oval. Bueno, ahora vamos a trabajar ya por último la zona de la cabeza y de la crin. Es muy importante que la crin se eleve hacia arriba desde la espalda sin que llegue a superar en zona de inicio la largura máxima de pelo en la parte trasera del pompón. Tenemos que observarlo de perfil y sobre todo en la zona que normalmente es del collar que tienen menos pelo. Ese va a ser el punto máximo de pelo que vamos a dejar. Lo que no podemos es dejar más pelo aquí arriba, menos pelo aquí y que de golpe salga pelo aquí. Así que la avanzaremos un poco para encajar esta parte de pelo y ahí hacia arriba. De momento lo que voy a hacer son los laterales de la crin y el frontal del tupé. El tupé en un caniche se arreglaría en un corte estándar hacia adelante para ganar elegancia y cubrir unos ojos que quizá podrían ser demasiado redondos. Vamos a ello.
En ejemplares que tienen el pelo muy largo en la zona superior del tupé, que se abre totalmente, cuesta mucho, si no cortamos bastante longitud, de que el pelo coja textura suficiente como para levantarse. Para poder cortarlo, precisamente por esta largura y por el hecho de que se abre, es muy difícil poder hacerlo con la cabeza levantada. A mí me gusta ayudarme de la gravedad para favorecer el hecho de que todo el pelo caiga hacia adelante, acompañándolo y bajando su cabeza. El perro en este caso tiene que estar de pie para que la postura de él sea cómoda. Y entonces, con una tijera recta, voy a buscar desde un lateral de la oreja que ya he trabajado, desde una inserción, vamos a ir al otro lado. El movimiento de la mano es muy plano. Progresivamente me vaya acercando a la zona delantera del tupé, ya podré levantar su cabeza. Como podéis ver, con esta técnica nos ha quedado un pompón ya muy redondo y muy levantado, a la vez que voluminoso. Ya solo nos quedaría puntear un poquito. Ahora vamos a trabajar la crin. Bueno, ya por último vamos a arreglar lo que sería el contorno de la oreja, aunque a mí personalmente me gustan muy largas, muy frondosas. Si fuera un arreglo de show de caniche, la punta máxima de pelo de las orejas no debería sobresalir en largura de la punta de pecho, ¿vale? En el caso de Jean me voy a limitar a redondear, a pulir un poco la parte baja, pero voy a mantener al máximo su largura para ganar contraste.
Bueno, ese ha sido el corte que ha hecho hoy Esther a Jean, que es un corte comercial pero muy elegante. Sí, el corte Miami. Y bueno, es un corte que tuvo un poco de mala suerte, ¿te acuerdas? Que habíamos grabado un vídeo en los archivos. Y hace hoy, muchos años. Hoy tengo que decir que Esther está con una mano mala. Y fijaros cómo, encima con la mano mala, fijaros cómo ha hecho este corte. Sí, sí, la verdad es que cortar estos perros es muy duro porque las manos se quedan tocadas. Pero aún así estoy muy contenta, espero que hayáis aprendido algunos tips. Y bueno. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. ¡Saludos! ¡Hasta pronto!